¿Cómo están, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a FaceStream Latinoamérica. Estamos de regreso con esta gran saga entre Simba y los asiáticos, Jong in Arcade. Será la próxima víctima o el verdugo de la bestia peruana. Bienvenidos a todos, sobre todo a Javier Arboledas en ser el primero en comentar, Fabián Carapaz, Alex EBB, Max Power, Franz Ferreira, Leo Degario, Tony Molina, Juan Gómez, Gabo Maravilla y demás. Buenas noches, muchachos. Tenemos que esperar a ver qué es lo que nos regala este par de bestias. Simba SNK contra Jong in Arcade. Perú contra Corea. Veremos entonces de qué cuero salen más correas y qué es lo que nos regala este par de bestias. Uno peruano, el otro coreano. Vamos a ver entonces. Simba contra Jong in Arcade. Ayúdenme por favor a compartir, a comentar, a reaccionar, que si lo hace probablemente Facebook le regale estrellas para que las done al espacio. Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Iniciamos. Simba contra Jong in Arcade. Francisco Javier Ávila, quien piensa los madrazos. Andy Salazar, Francisco Flores, Gerson Pool. Gracias a todos, buena noche. A ver qué nos regala, qué exhibición nos dan. Acá Simba y Jong in Arcade. Muchísimas gracias a todos. Compartan por favor el stream. Coméntelo, reaccionelo. Gracias, Rodegario. Ahí va para el morido. Gracias, gracias. Las primeras 100 estrellas de la noche con Leo Degario. Gracias, viejo. Gracias. Al pan de muerto, dice. A ver si puede hacer algo este digno rival para Simba. Coreano él. Por abajo con todo, arremete a Tacuba, una bestia como siempre lo tenemos bien definido. Simba con el Mexican Team, sobre todo con Tacuba, que lo maneja espectacular. Piche como un Unegai, ya le subí el juego, viejo, ya le subí más. Ahora sí, muy bien, ahí está, Daniel Sariñana Galindo, gracias. A ver, le falló el ABC a Jong in Arcade. Y rápido Simba en la esquina, castigando y cancelando como un bólido al ataque, al acecho. Está ahí su Tacuba en karategi color negro. Por su parte, Jong in Arcade va frente, representando a su bandera en blanco, ¿no? Ahí va, cancela. Doble salto al frente para Simba. Y cae el Tacuba del coreano. Otra vez, cancela con todo. Al frente, como un bólido convertido en una máquina, ese Tacuba no lo deja levantarse. Sigue castigando, sigue metiendo golpes débiles. Le volteó la guardia, castigo divino. Castigo completo, castigo total. Y Simba venciendo entonces a Jong in Arcade. Turno de Ryo Sakazaki, que de inicio lanza una voladora. Retrocede Jong. Aquí aprovecha Simba. ¡Ah! Combo completo. Doble ABC cancel. Cae el Ryo de Jong in Arcade. Y lo tiene a tiro de gracia el peruano. Puede conseguir el primer punto Simba. Y así lo hace. Full anal. Invertido con bautizo incluido. Diosito santo, el helicóptero que le hizo Simba. 1-0. Así inicia la reta y la neta. La neta. No pinta nada bien el panorama para Jong in Arcade. A Jonathan Trejo, Lolo Ferret, Héctor Roque, muchas gracias. Responde con las nenas acá. Jong in Arcade, esto recién inicia. Primer 3-1 de la noche. ¿Todavía no tienes tableros, Tepi? No tengo, Leo. No tengo tableros disponibles ahorita. Ya que caiga uno, te aviso. Le dio durísimo, así es. Andrés Jonathan Trejo, gracias. Doble ese cachetadón de parte de Jong in Arcade con Yuri. Y parece que ahora sí cancela los golpes frontales con ella. Por abajo sorprende a Simba. Combo de 4 patadas, 3 débiles, una fuerte. Sujeta con la barra de poder al máximo Yuri ahí para Jong in Arcade. Y va fuerte el coreano al frente, cerca de vencerlo a Tacuba. Y al menos el inicio es prometedor para él. Al menos ya con esa victoria parcial.
Qué bueno el COF 15, dice Méndez. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a todos. Duelo de novios. No hablo de Simba ni de Young in Arcade, sino de Yuri y de la loba, de Robert Steven Seagal. Por la espalda. Mete Yuri los golpes. Sigue aguantando ahí. Young, muy bien. Salto neutro. Salto en la esquina. Aguanta todo y ya lo sujeta Simba. Buena. Por abajo la patada débil. Confirmación con el J-Nekak. Otra vez. Castigan ambos, se lastiman. Repite el movimiento Simba y está cerca de vencerla a Yuri. En cualquier momento llega la victoria. Ahí está Hugo Ahmed saludando a Mario Vasco y al Pepe Pepe. Me la pelan, dice. A mí también, güey, a mí también. 1-0 Simba. Tiene la ventaja. José Rosales, gracias. Bienvenidos a todos. Rápido llenó la barra Johnny Narque. Sabe de la peligrosidad que tiene Mai, ¿no? Ahí está. Responde con un Jainica como counter Simba. Te recuerdo que aquí también, como en el COF 95, si tú te cobres 5 golpes consecutivos, puedes lanzar counter. Abajo, muy bueno el ABC de Simba. Salto vertical. Codazo por abajo, buscando el overhead ahora Mai. No puede, no resulta. El que lo hace Robert. Y ya lo tiene Simba. 633 días siguiéndonos ahí. Juan Carlos Gutiérrez, muchas gracias. Viene la señorita Laura, prófuga de la justicia. Back throw. Muy bien. Hoy pasé por Simón Bolívar. Estaba cerrado el local. Eran las 3 de la tarde. No sé. No, no está cerrado, güey. Tienes que tocar el portón, ahí el timbre. Pablo Puebla, hasta Chile, el agua fome, gracias. AR126 también. Listo, por abajo la barrida es para King. Está atorado en la esquina Robert y no pudo zafarse. 633 días también siguiéndonos para Amparán. Muchas, muchas gracias, hermano. Viene Ryo Sakazaki, último en el orden. Y vuelve y se repite el duelo de novio. En estos momentos es Ryo contra King. Le voltea la guardia a Simba. 3 golpes y las cuarentonas. Esas me la pelan bien recio, patrón. Bienvenido, gracias. Back throw para King. Sigue aguantando ahí el maestro Simba. Muy bien, voladora sorprendiendo. Cuidado que Young ya le dio la vuelta. Tobuenage, back throw. Tiene la barra al poder King. ¡Qué buena! La patada tornado. Trapshot tampoco fructifica. El poder menos. Pero sí, una abajo débil. Una iguales. Así está la reta. Bienvenidos a todos, maldita sea. ¡Qué bonita reta! ¡Qué gran nivel! ¡Gracias, jóvenes! Muy bien, ahí estamos, de regreso. ¡México! 629-494, Sander Keynes, ¿cómo estás? Etiquetando a Richard Rojas. Ya se mete entonces a la pelea ahí. Young in Arcade y consigue un air throw, poco visto, ¿eh? Poco visto con Yuri en este juego. Pero sí, amigos, desde el COF 94, Yuri sujeta en el aire. ¡A volar Simba después del stun! No le deja responder ahí a Young in Arcade. Y sigue fuerte. 133 días para Juanito Martínez. Gracias, hermano. Taiki, bienvenido. Lluvia de cánceres con Takuma ahí para Simba. Ya se zafa. Ever Rojas, bienvenido. Israel Pereira, lo propio. Cerca Simba y lo hace con un overhead hacia atrás. Francisco Ávila sobre este Pipa una guama. ¡Madres! 310 estrellas. ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! Ahí a Francisco Ávila Amparan. 310 estrellotas. Francisco Silvestre, gracias. Otro Riembu no sirve. Está de frente. Simba sorprende rápido con ese rodillazo. Otra más, cancelando en la esquina y se zafa bien, John Arcade. Otra patadita abajo, saludos a Tania Miranda. Hola, güey. ¿A quién, patrón? ¿A quién? ¿A quién, patrón? Esto está más bueno que mi vecina, dice ahí Sander. Rápido, Simba, le volteó la guardia, asqueroso. ¡Viene el poder! No, fue voladora. Impresionante lo que muestra Simba por ahí. Otra vez está en la esquina, no perdona. No deja que se zafe y él lo hace en un overhead.
¡Eso! ¡Otra doble! Ya se puso tenso esto para Young in Arcade. Y está cerca Simba. No suelta, no da rienda. Con King, patada por abajo. ¡Hay poder entregada! ¡Tremendo codazo frontal! Pero fue por la espalda. 2-1. Con un completo full anal. De nuevo, 3-1 para Simba. Viene ahora el equipo brasilero para Young in Arcade. Impresionante juego que bien está dominando hasta el momento Simba, muchachos. Todo con el equipo mexicano. Le volteó la guardia de nuevo. Impresionante, carajo. Se quedó parado. No sale ni Ralph ni Clark a salvarlo al patrullero. Apenas se quita del... Perfecto, ahí no, no pudo. Terrible. Terrible daño. Pablo Mardones, gracias. ¿Cómo andas, compita? 633 días para Adrián López, gracias. Muchachos, agradecido en serio. Rodillazos otra vez. Castigando con Takuma hasta el momento Simba. Simba es una verdadera bestia, dice, sí. Sí, la verdad que sí. En esta saga ya de Simba contra Asia, que le han dado, también a Simba. Y vaya que se ha comido buenas reseteadas también por parte de los asiáticos, sobre todo Namujakase. Y el 94 number one, el Tigre Negro, también lo recuerdo por ahí. Y ahí va Rey Leiva, tarde. Saludos, Marle, gracias. Evade Ralph. Rápido hacia atrás. Takuma, otra vez. Repite la dosis, se come ese coque en frontal. Otro más. Y listo. En over queda hacia atrás. En tres ocasiones comidos en el round. Vence Takuma. Lalo Sánchez, gracias por el like. Muchísimas gracias a todos. ¡Así sobre Clark! ¡Cómo no! Le va a repetir la dosis. ¡Full anal! ¡Invertido con bautizo incluido! Las tres victorias de Simba han sido por esa vía. Todas con Takuma. 3-1. Sí, se ha caído Simba, güey. Se ha caído. No digas mentira, dice. Sí, se ha caído. Viene con Corea ahora. El coreano, a ver si con su... con el equipo de su país. Jonas Sierra, gracias. Excelente reta, así es. A volar. Se regala cual quinceañera King. Y por supuesto, Takuma no perdona. ¿Cómo lanza pataditas abajo y las cancela este güey? ¿Lo hace ver tan fácil? ¿Lo hace ver tan fácil que... hasta ganas te dan de jugar el juego, ¿no? Valga la redundancia, pero sí. Ponerte a jugar 94, no hay cross. Tampoco sorprende con el cambio de guardia. Esa Simba la tiene más que estudiada, manejada y bien vista. Ahí está. De frente la voladora y se acabó. Pensé que no tenía pila, pero aquí estoy. Gracias, Bolina. Viene Chan. Yo le hago la voz de inicio. Vicente de la Cruz, gracias, gente. Por abajo, Chan. No sorprende, lanza el golazo. No pinta nada bien el panorama, sabiendo que ya perdió a Kim, al personaje más fuerte de esta tercia. Young in Arcade. No. Rodillazos de nuevo. Qué bien. Toma, Wawis, Wawis, Wawis. Por la espalda. Bien ahí el porcino. Otra vez le repite. A perro Simba, sí. Doble grab. Todo frontal para Young in Arcade. No hay tercero. Hacia atrás tampoco. Gonzalo Daniel, gracias, hermano. ¡Ah, qué bien sorprende! Y va como un bólido al frente. Simba ahora sí no tiene prisa. Se lanza para asegurar. Evade y con eso, por la vía de la vergüenza, muchachos. Round para Simba. Y viene Choi. Elber Gil, gracias. Back throw de Choi. Arañazos completos. Muy buena. Cancelando, lanza el combito completo de Choi. Ahí Young no sirve. Hazme tuya. Uf.
Timba en lugar de... El abajo C intentó primero pataditas. Por eso le salió mal. Por eso le salió mal al güey. Muy bien. Otra vez Choi, sujeta a Robert. Muy fuerte Choi si se sabe manejar, ¿eh? No tanto como... Como los de... Los otros Kof, pero... Es muy mañoso este Choi. No. Acá nada. Se aproxima el 4-1. Lo tiene bien medido el maestro peruano. A su rival. Y está cerca. En esta gran saga, le repito... Entre Simba y sus retadores asiáticos. Muchas gracias a todos. Saludos a Elmer. Hasta Bolivia, hermano. Por la vía de la vergüenza. Punto para Simba. 4-1. Y no se ve por dónde. No se ve por dónde. Responda John Inarkey. Salud a todos, muchachos. Salud, jóvenes. Tiene Brian, que tiene ventaja con Takuma, ¿eh? Contra Takuma sí. Contra los otros dos no. Y ahí va Simba otra vez. Queriendo definir, bien, lo sujeta. Girando Brian. Por esta característica es que es más fuerte que Takuma. Acá Brian. No lo deja, John Salas, gracias. Ah, Johnny. Nunca falta un Johnny en la transmisión, muchachos. Ahí está Johnny presente. Ah, Johnny. Right there, Johnny. Hacia atrás. ¡Excelente! ¡Ya lo mareó! Y va con todo Takuma. ¡Y sigue! ¡Caray! ¡Paren este monstruo, por favor! ¿Quién lo va a detener? ¡Otra más! Ya lo mareó a Heavy D. Por la espalda sale Loki. Lo tiene en la esquina John Inarkey y tiene que hacer algo rápido. No lo está dejando Simba. Todo con Takuma. Es una completa calamidad. Una bestia, vaya. Ahí está. Listo, se acabó. Y en cámara lenta para que sufra la agonía. Viene Lucky. La neta, ya ha utilizado prácticamente a todos los Team Jong Inarkey. Y ahorita el más fuerte que se le ha visto es a las nenas, ¿eh? Doble. Patada por abajo, ¿no? Simba no tiene límites con sus combos. La verdad no sé cómo le hace este güey. Juega fuerte. De esta y de aquella también. Ahí está. Enceste con Takuma. Y viene Robert. Anthony Avendaño, pura vida. Hasta Costa Rica, Alberto Villagómez también. Muchas gracias a todos. Comparta por favor, amigos. Comente, reaccione. Créame que me ayuda bastante con su like. Y ahora que si quiere ayudarnos compartiendo, mejor. Comentando, híjole, excelente. Con estrellitas, Diosito Santo. Dígame qué estación del metro los veo. Muchas gracias a todos. Luis Tamayo, Chespilote, 94, comienzo de todo, 100. Dos hits, Simba, abajo de patada débil. Y un DP, ya otra vez. Gracias, gracias. Se la sabía Simba, ya lo mareó. Viene el Ruko Rembu. Y con un combazo, 5-1 define. Ahí está. Fuerte, con todo, dinámico. Muy vertical el ataque de Robert. Y ahí va. 5-1 Simba. Viene con el equipo japonés ahora. Acá John Inarkey. ¿Podrá hacer algo con ellos? Hay que averiguarlo. ¡Saluden! ¡Saluden con el himno! ¡El himno del KOF! ¡Me podrán decir lo que sea! Pero esta es la mejor canción de toda la saga. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rolota!
A ver si Nico puede hacer algo. Bien medido lo tiene Jungin Arcade con Kyo. Por abajo no hay DP de Robert. Bien, le aguanta el salto. Y ahora sí, el gancho es para la loba. Le volteó la guardia. Hammer Punch. Excelente por la espalda. Le faltó una patada débil para marearlo. Legado, gracias por ese like. Se comió el Koken. Después lo sujeta y sorprende por abajo Simba. Que tranza con la pulmonía. ¡Viene Benny Johnny! ¡Ay! Contengan sus orgasmos con Benny Baro. ¡Eso! Lo aguantó. Ahí va Simba. Sujeta él, increíble. Y ahora sí. La rola que distingue al Cobra 94. Sí, sí, sí. No, Edgar Quijara nos regala su like, gracias. Uf, buscó el rodillazo Benimaru. Bien, con la descendente. Con la ruleta giratoria descendente de Benny Johnny. Se murió mi PC. Qué lástima, Legado, lo siento. Arriba, excelente doble, back throw. La neta, con una lágrima venció Jungin Arcade, ¿eh? Con una lágrima venció. Puede hacer algo todavía. Empezó con un salto largo Jungin Arcade. No puede. Descendente. Lo aguanta Simba. Está en la esquina. Bien por Benimaru, aunque al final le volteó la guardia. Excelente. ¡Vámonos! ¡Turno de la bestia! Y si lo dejó de última Jung, quiere decir que juega harto con Diamond. Deleítame, por favor, maestro. No, le volteó la guardia Río. Puro manotazo hasta el momento con Jungin Arcade. Ya llenó la barra, cuidado. No, lo está midiendo Simba. ¡Entra con el super! Excelente sorpresa la de Jung. Y le quitó el 70 de sangre. Y arriba con la débil. Y ahora un sabanazo frontal. Y otro cachetadón. Y responde con un gancho Simba. Y por abajo dos pataditas, perdón, dos golpecitos débiles. Y está cerca de caer Río. Y Raimon también, cerca de caer. Cualquier combinación vence Simba. ¡Carajo! No hizo nada Jungin Arcade con Diamond. ¡Le va a ganar por sangre! ¡Increíble! 6-1. Quedó corto Jungin Arcade con Diamond. ¡Ni modo! Pensé que Simba era invencible, dice Trevor Ríos. No, ya ha caído Simba. Simba quiere ser dueño de todos los coreanos, dice Leonel. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Algunos, Francesco. Algunos, güey. Algunos. No todos. Si tienes un PlayStation 3 Fat, sí puedes correrlo. Si no, escríbeme y te digo cómo, güey. Si tú tienes un PlayStation 3, Francesco, mándeme un inbox. Con gusto te oriento, güey. Excelente, Phoenix Arrow era invencible, pero los dioses también sangran. A ver si con China puede hacer algo, John. Mantiene a distancia ahí a su Athena contra Takuma. Bien con las nalgas de frente, Athena. Excelente. Buen ataque. Ya llenó la barra y viene el Phoenix Arrow. Eso es. 6-1. Honestina. ¡Oh! Y porque lo canceló Simba. No creo que lo haga acá. Claro que no. Se va Athena sin meter las manos. En un santiamén. De hablar. Iba bien, dice Isaac Enrique. Sí. Viene Kenzo, come pan. Le saca el alma. Descendente. Otra más. Ahora es Tomenage para Kenzo. Uf, casi. Casi se entregaba a Jungin Arcade. Bueno, ese DP lo mide con débiles. Otra vez lo sigue midiendo Jung. Otra más.
Fue doble la patada. Bien. Vaya manera de atacarlo con Kenzo. Aguantando todo el coreano. De buena manera vence, ¿eh? Y viene Río. Oken. Buena. Otra patadita más abajo. No se regala. No se vende, Kenzo. Eso, por abajo, dos. Qué bien está jugando Jongin Arcade con Kenzo. Ahora sí, ingresa Simba. Ahí donde lo tenía, lo quería tener, perdón, en la esquina. Y no lo va a zafar, no lo va a soltar. Se quitó Jongin Arcade. Le leyó el salto a Simba. Y se salió de la esquina. Por pie propio. 8 segundos, buena bolita. A correr, no, ataca Jongin Arcade, muy bien. Tomenaga de Río, victoria. Sobre el tiempo para Río. Le salió mal la jugada a Jongin Arcade. Y viene Chin, híjole. Híjole, tenía todo para vencer ya con Kenzo. Ni hablar. Es el momento del borracho, del charcito. Y ya llenaron la barra. Y no creo que pueda hacer algo con Chin, ¿eh? Se barre. No sirve, no funciona. Saludos, Isaac Kasky. ¿Cómo anda? Buena. Llenó la barra, John. Y ahora sí es su momento. E impactó. Y lanza el forongo frontal. Y no sorprende a Simba. Y lo busca el peruano. Y todo lo aguanta el coreano. Evade dos ocasiones. Salto hacia atrás, otra vez el porongo. Tomenaga de Río, ya le dio la vuelta, carajo. No importa cuando escuches esto. Es victoria de Simba. 7-1. Caray. Ese pinche es Peter Pedro Guzmán, gracias. Ni hablar. Se queda muy corto Jongin Arcade. Debe de atacar y arriesgar mucho más. Desafortunadamente no lo hace. Y el peruano, la verdad, se va con todo. Un bucle infinito, dice Bolina. Sí. Rising Tackle. A ver si con el equipo italiano ya puede hacer algo, ¿no? Es muy fuerte Italia. Sobre todo con la honestidad de Terry Bogard. Que para mí es el personaje más roto de este juego. Mike. Sea, quiero que seas esposo de mis hijos, dice Simba. Bien. Ok. Muy bien. Puras patadas. Ay, manita. Qué bien lo hizo Jongin Arcade con Terry. Otro Rising. No hay wake up con DP para Simba. Pero sí una patada frontal. ¡Hazme tuya! Lo pide a gritos. Ahí Jongin Arcade. Y Simba le da lo suyo. ¡Vámonos! ¡Gran combo! Ese es el combo por el cual Terry está roto, ¿eh? Ese mero. Viene Río. Dani Mesura, gracias. Otra vez. ¿Cuánto bajó esa madre? Sí, Rising Tackle, ¡qué buena! Está en la esquina, Río. Y parece que Jongin Arcade ya encontró su tercia. Ya encontró su tercia el coreano. Simba no deja de atacar. No. No puede. ¡Oh! Ahí está, back throw. ¿Qué va a hacer? Se aguanta, no, 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 no. Se guisa Arcade. Fuera de contexto completamente ese Gizar. Por eso vence Simba. Viene Andy, que también es una máquina aquí. Y se sabe utilizar. Vámonos, falló Simba. Back throw. Ahí de Ken, dos ocasiones. Ninguno impacta. Oh. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? No, ¡eso es! ¡Qué bien!
Lanza el Repadan. 7-2. Salud, perros. Salud, hijos míos. ¿A quién lanza Simba? ¿Norteamericanos o brasileros? ¡Ay, güey! Bueno, se acabó la reta. Ya eligió su tercio más fuerte, Simba. Y no veo por dónde Young in Arcade pueda vencerlo. Abróchense los cinturones, que viene el mejor Brasil del continente. Sin temor a equivocarme. Alexander Cooper, gracias. Viene una exhibición magnífica, de Heider, Clark y Ral. David García, gracias. Le quitó el barnacle con un golpe débil. Lo aguanta con la navaja. Evade muy bien. Le falló el combo. Vámonos, cortadora. Trozo. Listo, dos hits. Acabó Terry. Ni hablar. Les digo, no le va a dar chance Simba, No se la va a dar. El mejor Brasil es el de tu servilleta, dice Oscar Fletcher. ¿A poco? Eso quiero verlo, Panchito. Oscar Fletes de la transmisión. La doble es arriba. Otra, ahora es de Andy. Bien, comparten golpe. Aguanta Young in Arcade. Kujadan. Otra repada y ahora sí. ¡Saboreado! Completamente por Simba. 7-2. ¡Yosh! Muy buena. Y viene ahora Ral. Saúl Valverde, gracias. Aguanta Andy. Otro Zaineken. Ahí está el combo de Ral. No te creo. ¿Cómo cancela este güey? Viene Joe. Canceló el golpe abajo y luego metió una patada. ¿Qué nivel? Back throw. Es el momento para Joe. Hugo Salazar, gracias por ese like, hermano. Ralph nomás aguanta, midiendo. Ahora sí, se va Joe al frente. Javier Hernández, Chicharito, deja de robar, maldito. Saludos, gracias. Otra doble. Bien, lo mide bien. Jared Castle, 50 estrellotas, muchas gracias a Jared. Bienvenido, hermano, gracias. Critic Site, presente con nosotros. Gran canal del Tutú. Con más de 300,000 seguidores. Muchísimas gracias al tío Critics. 50 estrellas. ¿Cuándo juegas? Dice, ya jugué en la mañana, güey. Muchos canceles de Clark acá. Todo de frente. Muy bien. Tiger. A ver. Consiguiéndolo Young in Arcade. Patada de Clark. Hacia atrás. Excelente, Joe. Otro slash. Qué pelea, Muy buena. Eso. Bien lo mide con Joe. Le quitó el salto a Simba. ¡Salto largo! Y ahí sorprendió, ahí fue donde Simba dijo, es el momento y consigue el punto, 8-2. Ni hablar. ¿Con qué responde Young in Arcade? ¿Las nenas? ¿O el propio Brasil? Parece que será Mirror Match. No, fue con Corea. Híjole, no le veo, No le veo madera a ese Corea para vencer a Brasil. Heider contra Chang. Desequilibrado esto. Desnivelado completamente. Mucha ventaja la que tiene Chang acá. Cortándolo bien. Ahí va. La barra al máximo. El problema es que no lo deja atacar a Chang. Ahí Heider. Con tanto cancel. El garrazo es por abajo. Les digo que juega descomunal. Simba. Storm bringa y se acabó Chang. Demasiado desnivelado esto. No había manera.
Y acá tampoco la hay. Mucho más hater que Choi. Hornbringa. Bien. Uno. De frente la patada. ¿Cómo le volteó la guardia, carajo? ¡Perfecto! ¡Exhibición divina! Ahí está. Ahí tienen los dos cargando la palanca hacia abajo, ¿no? Uno para la cortadora, el otro el Hienza. Y la cortadora fue la que ganó. Y ahora descendente con Kim. William Manrique. Te dice Steffi en coreano. John Toin. No te entendí. Muy bien. Cortándolo ahora. Cerca del 3x1. Les dije de inicio. Corea no veo ni por dónde, güey. Ni al caso, ¿no? Para John in arcade. Y ahí va. Tiene Heider la barra de poder al máximo. Go to hell. Final bringa. 3x1. Full anal. Full anal. Invertido. Con bautizo incluido. 9-2. ¿Y qué hacemos? No es el coreano que le había ganado Simba antes. No, él no es. Es otro. Llegó, lo retó y hasta el momento está pagando los platos rotos, ¿eh? Me lo están reventando de manera espectacular. Ni modo. No, ¿por qué lanza Chan contra Arcader? Ni al caso. Mira ese combo, papá. Falló Simba igual. Es que es el problema. ¿Cómo vas a ponerlo a Chan contra Arcader? Esto es completamente el harakiri. No hay manera, ¿eh? De que Chan venza. Ahí va. Por fin responde yo. Muy complicado. Hacia atrás, buena doble. Excelente pasada. Se cubre todo y listo. Me cayó. Me dejó con la boca cerrada John in arcade. No entiendo cómo no utilizó las nenas John in arcade. Mira Simba cómo sigue cancelando con Ral. Patada arriba. Tiró la bola y se lo zafó. Ahí viene el peruano. Otra vez en la esquina del dolor. No puede quitárselo. Bárbaro. No hay poder. No hay nada. No. Demasiada velocidad. La de Ralph. Tower Santiago, gracias por el like. Viene Choi. Se cerró los hijos. Sí, sí, sí. El rollo es que Corea pueda vencer a Brasil. No veo por dónde. Stevens Cruz, gracias. Eso. ¿Quién ha dicho hoy girando? No. Necesito que ese Choi venza a Ralph. Ya. Ya dije. No. De frente la patada, crossover. Uy. Cerca. Otra más, de frente. Bien, Luis Bogantes Arce, gracias. Volcan Punch. Y listo, victoria parcial para John in arcade. Le quitaron mucha sangre. De todas maneras puede vencer acá. Viene Clark. Omar Ali Lugo, gracias. Ahí está. Sujetando y sorprendiendo. Choi con el salto que tiene con Clark tiene mucha ventaja. Y lo está haciendo ver ahí John in arcade. El problema es que si lo agarra de frente Simba y empieza a cubrirse John in arcade, no se va a poder soltar. No lo está permitiendo el coreano. De buena manera jugando con Choi. Y está cerca de acabar con Simba. Otra vez sujeta. ¡Oh! Cancelaria. Girando, buscando el counter Simba y abajo lo hizo. Y como con Andy, así es. Viene Kim. ¿Qué pasa ahí? ¿De qué habla César? ¿A qué te refieres? ¿Con qué pasa ahí? Eso, buena doble. CD
Lo tiene en la esquina Clark. Lo está midiendo Young Narcay. Sorprende por abajo con patada. Y ahora un Angerty. ¡Vámonos! ¡Pum! 9 a 3. Lanza el equipo norteamericano, Siva. Y se la comió con Brasil, ¿eh? Es una realidad. Viene Brian. ¡Ojo! Buen bolazo de inicio con Chang. Jugó muy bien el coreano, la verdad. Increíble que le haya vencido a Brasil a Simba, ¿eh? Y mira a Chang cómo lo está midiendo a Brian. El problema es acá. Ya iniciamos con Brian al ataque. Eso, buena patada. ¡Oh! ¡Se comió el bolazo! Y se va Brian. Bien jugado para Young in Arcade. Mira, parece que maneja al equipo coreano bien este güey también. Viene Kobe Bryant. Eso. Gana el salto, Chang. Tiene una humanidad enorme, Chang. Para ganar todo, ¿eh? Agachado Loki también. Loki es muy alto aquí en el juego. Eso. Tiene gran rango, alcance. El basquetbolista. Patada arriba, abajo. Aguanta todo, Chang. Cerca de vencer está John. Hacia atrás, buena patada. La que se comió ahí. Muy bien. Todo con Chang, ¿eh? Bien jugado, espectacular. Mira ese Chang. John in Arcade dejándonos con la boca abierta. A todos anonadados, en serio, porque maneja a Chang de muy buena forma. Y a su servilleta lo deja callado, Qué bien juega con Chang, John in Arcade, sin necesidad de hacer poder. Simba cayendo, Emma Testa, gracias. Bien jugado con Chang, no regala nada. De frente el overhead. Ahora sí, se acabó. Henry González nos deja su poderoso like. Así como Henry, usted también, amigo. Deje su like, por favor. Buena. A ver, Choi. Nos sorprende el tornillo. Otra más. Uy. Trozo. Lo aguanta Charlie Varela, colaborador de la página. Muchísimas gracias, Charlie. ¡Ya lo marearon a Gemini! ¡Punto para Young in Arcade! 9 a 4. Muy buena. 9 a 4 el marcador. Hermosa pelea la que estamos viendo, amigos. Gracias a todos por acompañarnos, Gracias, en serio. Arararán. 9 a 4. Lanza de nuevo al equipo norteamericano Simba. Jorge, gracias por el like. Se quedó con las ganas Simba. Alejandro Luna, gracias. Y ahí va, llenando a Barachan. Se zafa de los tiros de Brian en el aire. Ahora no. Joseph Mendares, gracias hermano. Muy bien, por la espalda Brian. Ahora sí, jugando Simba un poco más ofensivo. Buscando la espalda del rival y lo consiguió. Poderoso Lucky Tepi desde Pachuca. Gracias, alquiladora. 9 a 4. Eso. Cambio de guardia. No, abajo, arriba con C. Bien, Choi. Buscó sujetar. Ya responde Simba también. De frente. El hombro. No sirve.
Hammer punch hacia abajo, fuerte. Buscando definir. No hay nada para John. Hermoso. Buenísima. Ahí está. Opa. Pensa Choi. Y es el momento para John en arcade. Viene Lucky. Desde abajo, hazme tuya, dice Choi. Le metió un patadón en el hocico. Cuando apenas caía ahí Choi, Mini Freddy. Otra pateada abajo. Ahora sí sujeta de frente Simba. Por la espalda, listo. Bueno ese cambio de guardia. Y viene Kim. Último en el orden para John. Clave vencer a Loki sin que le quite mucha sangre. Lucky. Lucky Glover. Ganando barra Kim. De frente la patada. Eso. Con C abajo. Funcionando para John Arcade. Carlos Enrique Segovia, gracias hermano. Bienvenido. Otra vez. Descendente. ¡Pum! El Hyensan. Listo. A nada de caer, Lucky. Ahí está. Se pone bueno esto. Prácticamente no hay daño para ese Kim. ¿Cómo andías? ¿Cómo andas? Es el momento de Kim. ¡Oh! ¡Cuánta honestidad, viejo! ¡Te dio la vuelta, Kim! ¡Lo va a vencer John! ¡Buena! ¡Efectivo! ¿Qué se dice? ¿Cómo anda Dubán? ¡Quinto punto para John in Arcade! No le sirve a Simba el equipo norteamericano. Y eso no se la quita ni Obama. ¡No! ¡No! ¡Qué regreso para Simba! Apenas se decía que no se lo quita nada, John. Décimo punto para él, pero era increíble cómo se la regaló John in Arcade. Y bueno, 10 a 4, amigos. ¡Se la quitó Obama! ¡Qué regalito le dio John, agachándose! Sobre todo porque se sabe el salto, ¿no? Siempre dices, siempre que digo algo pasa lo contrario, ¿no? Es una realidad. Viene China para John in Arcade. 10 a 4, ni modo. Siempre le termino cagando. Nunca digas nunca. Ya veo, ya veo. Ya veo. Juan Tolver. Cómplamente 4. That's right, Juan. Video presente en la transmisión. Gracias. Thank you so much a Juan Tolver. Video, la bestia. La bestia del Marvel contra Capcom 2 que tuvimos hace rato ahí contra Blackie. Muchísimas gracias ahí a Juan Tolver. Video. Bien. Y ahora Brian. Venciendo a Athena con el super. Y los replays, dice Anthony. ¿Sabes que no lo he configurado, hermano? Ya lo haré pronto. Muy bien. De buena manera, los replays van a volver. Luis Antonio, no os preocupéis. De frente Kenzo. Acabó con Brian. Oye ese rolón, dice Thunder Kane. Muchas gracias, amigo. Bienvenidos a todos, Agradecido en serio. Con ustedes. Les pido el like, por favor. Nada más. Un maldito like. DP con Kenzo. Eso. Bien medido. Abajo. Miguel Herrera, mira.
Chava de Hot nos deja su like. Gracias, Miguel. Hannibal King, ahí estaba, dice. Sí, sí, sí. Ahí la tenía, ¿no? Se va Lucky. Buena. El problema es este. Kenzo tiene poca sangre y le resta Ching a Young. Que la verdad, cuando ha utilizado a Ching, no se le ha visto nada. ¿Cuál es el videojuego que les causa estrés? No sé, William. El Tetris, supongo. Ya está. Te regaló Kenzo un nuevo sorpresa con ese poder. EBD. Tiene Chin. Con un jefe, dice ahí. Polina Skadoske. Por abajo, Chin. Ese es el problema. No veo por dónde Chin pueda vencer, ¿eh? No, oh, ya le quitó la barra, sí, pa. ¡Qué ojete! ¡11 a 4! Me lo están dejando en 20 uñas. Ni hablar. De los ojos de la pantalla y me perdí el combo, dice Luis Antonio. Ya ves, vienen las nenas. Y puede ser el último punto para la pelea. Muchas gracias a todos, por favor, amigos, hora de mashear ese botón. Puede ser el último punto. Qué buena rola, Vaya que las copas anteriores también le ponían mucho empeño en el soundtrack del juego. Demasiado. Desafó el cáncer, le volteó la guardia. Entró muy bien. Max Power nos deja su poderoso like. En el salto. Por la espalda otra vez Brian. De frente Simba. Queda distante. Le gana el salto, excelente. Ahí va girando. Vámonos. Es todo para Yuri. Hora de machear ese botón. Esto parece que acá termina. Venga, Rosas, gracias. Como se luce Simba, dice, sí. Vaya que sí. Sujeta, le mete una muy buena. Tremenda paliza a Mai. Todo con Brian, viene el poder en cualquier momento, Tiene el poder. Ahí está, se los dije. Por la espalda ejecuta yo. Vámonos, es todo para Mai. Match point. Critic Side, 50 estrellas. Gracias al canal de Critic Side. Síganos por favor, amigos, en el tutú. Ya saben. Bienvenidos a otro video del cañón. En esta ocasión te traigo un chingosísimo mitotero, dice ahí el tío Critic. Gracias a Critic Side por las 50 estrellotas. Amigos, muchas gracias a todos. Gran inicio de semana que nos espera. Sean felices, por favor. Tienen buenas peleas esta semana, no se las vayan a perder. 11 a 4, match point para Simba. Cerca de terminar está esto. Back throw, la de Young. Otra vez. Ahí está Heavy. Ahí está Heavy. Bien por King. Laura en América no puede, la prófuga de la justicia. ¡Toma! ¡Tremendo doble! Alex Fuentes, gracias. ¡Victoria! ¡Victoria para Simba! 12 a 4 y me lo dejaron en 4 uñas. Perdón, en 20 uñas ahí a Young in Arcade. 12 a 4. ¡Ni modo! No hay más que ver.
Muy bien, victoria entonces para Simba, 12-4. Ahí está, lo dejó en 4, ni modo, en 20 uñas al coreano Young In Arcade. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Tepi. Hermoso inicio de semana tengan todos. Ojalá y nos vaya bien, muchachos, a todos. De verdad. Fuerte abrazo, amigos. Disfrute. Pásela bien. Hermoso lunes. Hermosa semana. Hasta pronto. 830 estrellas de parte del maestro Jeppy Castro. Gracias a Simba por las 830 estrellas antes de irnos, ¿eh? Gracias, viejo. Muchas gracias. Diosito, nos hizo la noche Simba también. Y a usted también por acompañarnos. Saludos. Jeppy Castro, abrazo fuerte. Omar Maqueda, lo propio. Amigos, hasta pronto. Pásela bien. Agradecido por 830 estrellas para Simba. Gracias a todos. Repito, reitero. Hermoso inicio de semana. Those players are so good. That's right, Juan. You too, bro. Maybe we could play soon. Tom of KOF, Juan Tolver. Gracias, muchachos. Hasta pronto. Video presente también en la transmisión. Bye bye, amigos. Fuerte abrazo para todos. Salud, carajo. Salud. Y ya sabe, si toma, no maneje. Pero si toma, invite. Hasta pronto. Esto es Fight Stream Latinoamérica. Yo soy Tepi69. Bye bye, bola de manco. Adiós.